¿Y tú qué haces ahí sentada? ¿Quieres fortalecer piernas y glúteos? Pues haz esta rutina de 6 ejercicios. Para esta tabla vamos a hacer 4 series de estos 6 ejercicios. Así que ponte una musiquita que te motive y vamos allá. Vamos a hacer un pequeño calentamiento para preparar las piernas para la siguiente tabla. Así que en este calentamiento lo que vamos a buscar es un trote suave. Recuerda siempre amortiguar con tobillo, rodilla y cadera para que no se escuche el ruido, que así eliminamos el impacto, pero nos quedamos con lo bueno de este ejercicio. Y después abriremos y haremos ahí 5 sentadillas. Volveremos a repetir 3 veces y este será nuestro calentamiento. Vamos a por el ejercicio. Venga, trote. 1, 2, 3. 4, 5, ábrelo. 1, 2, 3, 4 y 5. Venga, repite. 1, 2, 3, 4, 5, ábrelo. 1, 2, 3, 4, 5. Venga, última. 1, 2, 3, 4, 5, ábrelo. 1, 2, 3, 4, 5. Venga, prepárate y empezamos. Vamos a por la primera serie. Para este ejercicio vamos a hacer una zancada, pero le vamos a dar un poquito más de intensidad buscando unas últimas repeticiones en el último rango. Os explico. Primero, acordaros siempre la zancada. Activamos abdomen, pierna adelante, puntita detrás. Bajamos en 90 grados, la rodilla se queda encima del tobillo y está alineada con el cuerpo. Activo abdomen, no me voy hacia adelante y siempre la cadera recta. No vale hacer esto. Activo abdomen, activo glúteo y cadera recta. Tampoco la llevéis ni muy hacia adelante ni estiréis en exceso, ¿vale? Esto para hacer la zancada. Bajo y subo. Esto sería una repetición normal y luego las de último rango vamos a buscar aquí abajo donde pican. Si eres principiante y no puedes hacer las de último rango, simplemente quédate con las primeras. Y si te cuesta muchísimo, agárrate una silla, pero intenta no llevar el cuerpo hacia adelante, ¿vale? Y bajar en la misma posición y cada vez darle más peso a la pierna. Dicho esto, vamos con el ejercicio. Vamos con el ejercicio. Vamos a hacer 10 zancadas normales y 5 en el último rango. Y esto lo haremos con cada pierna. Vamos allá, venga. Activa abdomen. Ponemos puntita atrás. Recuerda los deditos de los pies abiertos para trabajar bien y tener estabilidad. Y venga, abajo. Y arriba suelto aire. 1, 2, abdomen activo. 3, 4. 5, 6, venga, dedito gordo del pie apretando el suelo. 7, 8, 9, 10 y último rango. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vale, cámbialo. Venga, activa abdomen. Misma posición, deditos de los pies apretando el suelo y vamos allá. 1, 2, venga, no adelantes la rodilla. 4, el abdomen no me olvido. 5 y arriba suelto la respiración. Para este ejercicio vamos a seguir trabajando el glúteo, pero con una isometría lateral. Lo que vamos a buscar es en esa aducción. Lo que vamos a hacer es apoyar el codo, ¿vale? Pero siempre lo vamos a apoyar con un poquito hacia adentro del hombro. ¿Por qué? Porque cuando levantemos en línea recta necesitamos que esté justo debajo del hombro para no hacernos daño y caernos. Si lo pongo aquí y cuando levanto está más separado del hombro, me voy a resbalar y me puedo hacer daño. Venga, apoyo aquí, la pierna de abajo la doblamos, apoyo la rodilla, activo abdomen, no arqueo, siempre el abdomen activo y lo que vamos a hacer es con la pierna elevada, toco sin apoyar y subo, toco sin apoyar y subo. Si queréis darle más intensidad, podéis a la vez que subís elevar la cadera. Si eres principiante y te cuesta mucho, deja apoyada la pierna y subes y bajas la cadera quitándole un poquito de peso, apoyando la pierna en el suelo. Vamos a hacer 12 repeticiones por lado. Prepárate, recuerda cómo tienes que colocar el hombro, el codo y la rodilla. Activa abdomen y vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, activa abdomen. 7 y arriba suelta el aire. 8, 9, 10, 11 y 12. Venga. Cámbiate.
Coloca el tono, coloca la rodilla, activa abdomen, estira la pierna y vamos allá. Venga, uno, toca ahí arriba, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, una más. Muy bien, descansa. Primera serie completada. Vamos a por la segunda serie. Vamos con el ejercicio. Vamos a hacer 10 zancadas normales y 5 en el último rango. Y esto lo haremos con cada pierna. Vamos allá, venga. Activa abdomen. Ponemos puntita atrás. Recuerda los deditos de los pies abiertos para trabajar bien y tener estabilidad. Y venga, abajo. Y arriba suelto aire. 1, 2, abdomen activo. 3, 4, 5... 6, venga, dedito gordo del pie apretando el suelo. 7, 8, 9, 10 y último rango. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vale, cámbialo. Venga, activa abdomen. Misma posición, deditos de los pies apretando el suelo y vamos allá. 1, 2, venga, no adelantes la rodilla. 4, el abdomen no me olvido. 5 y arriba suelto la respiración. 6, 7, 8, 9, 10, último rango. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, descansa. Hacer 12 repeticiones por lado. Prepárate, recuerda cómo tienes que colocar el hombro, el codo y la rodilla. Activa abdomen y vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, activa abdomen. 7 y arriba suelta el aire. 8, 9, 10, 11 y 12. Venga, cámbiate, coloca el codo. Coloca la rodilla, activa abdomen, estira la pierna y vamos allá. Venga, 1, toca ahí arriba, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, una más. Muy bien, descansa. Segunda serie completada. Vamos a por la tercera. Vamos con el ejercicio. Vamos a hacer 10 zancadas normales y 5 en el último rango. Y esto lo haremos con cada pierna. Vamos allá, venga. Activa abdomen. Ponemos puntita atrás. Recuerda los deditos de los pies abiertos para trabajar bien y tener estabilidad. Y venga, abajo. Y arriba suelto aire. 1, 2, abdomen activo. 3, 4, 5, 6, venga, dedito gordo del pie apretando el suelo. 7, 8, 9, 10 y último rango. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vale, cámbialo. Venga, activa abdomen. Misma posición, deditos de los pies apretando el suelo y vamos allá. 1, 2, venga, no adelantes la rodilla. 4, el abdomen no me olvido. 5 y arriba suelto la respiración. 6, 7, 8,
9, 10, último rango. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, descansa. Hacer 12 repeticiones por lado. Prepárate, recuerda cómo tienes que colocar el hombro, el codo y la rodilla. Activa abdomen y vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, activa abdomen. 7 y arriba, suelta el aire. 8, 9, 10, 11 y 12. Venga, cámbiate, coloca el codo. Coloca la rodilla, activa abdomen, estira la pierna y vamos allá. Venga, 1, toca y arriba, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, una más. Muy bien, descansa. Tercera serie completada. Vamos a por la cuarta y última serie. Vamos con el ejercicio. Vamos a hacer 10 zancadas normales y 5 en el último rango. Y esto lo haremos con cada pierna. Vamos allá, venga. Activa abdomen. Ponemos puntita atrás. Recuerda los deditos de los pies abiertos para trabajar bien y tener estabilidad. Y venga, abajo. Y arriba suelto aire. 1, 2, abdomen activo. 3, 4, 5... 6, venga, dedito gordo del pie apretando el suelo. 7, 8, 9, 10 y último rango. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vale, cámbialo. Venga, activa abdomen. Misma posición, deditos de los pies apretando el suelo y vamos allá. 1, 2, venga, no adelantes la rodilla. 4, el abdomen no me olvido. 5 y arriba suelto la respiración. 6, 7, 8, 9, 10, último rango. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, descansa. Hacer 12 repeticiones por lado. Prepárate, recuerda cómo tienes que colocar el hombro, el codo y la rodilla. Activa abdomen y vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, activa abdomen. 7 y arriba suelta el aire. 8, 9, 10, 11 y 12. Venga, cámbiate, coloca el codo. Coloca la rodilla, activa abdomen, estira la pierna y vamos allá. Venga, 1, toca y arriba, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, una más. Muy bien, descansa.
Vamos a por la primera serie. Un poquito más de intensidad, como hemos hecho con la arrancada, haciendo unas últimas repeticiones en el último rango. Es decir, vamos a buscar 10 repeticiones normales y luego 10 abajo en el último rango, activando bien abdomen y glúteo. Vamos allá. Venga, vamos allá, prepárate. Colócate, puntas hacia afuera, la rodilla no sobresale ni se va hacia adentro, activo abdomen, aprieto glúteo, recuerda, haz fuerza contra el suelo, que así lo vas a notar mucho más en el glúteo, como si quisieras apretar y deslizar, ¿vale? Y venga, vamos allá. Ahí, uno, dos, tres, venga, fuerza contra el suelo, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9 y 10. Venga, último rango. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Arriba, descansa. Para este ejercicio vamos a trabajar esta cara interna de la pierna, el aductor. Para ello nos vamos a tumbar. Túmbate encima de una esterilla que esté acolchadita, porque si no vas a notar que el hueso del fémur se clava en el suelo. Si aún así con la esterilla se clava, puedes poner otra esterilla de estas chiquititas extra o una toalla doblada para que no notes el hueso contra la esterilla. Vale, nos vamos a colocar, ¿vale? Cuerpo en tabla, apoyas la mano sobre la cabeza, o sea, la cabeza sobre la mano, ¿vale? Esta pierna de arriba la llevamos hacia adelante y con la otra lo que vamos a hacer es subir para notar la cara interna de la pierna. Lo que vamos a hacer son 10 repeticiones normales y luego vamos a aguantar 10 segundos en el último rango. Y haremos con cada pierna. Si eres principiante y te cuesta mucho, levanta solo el rango que puedas. Es decir, si no llegas arriba del todo, hasta donde tú llegues, que puedas levantar y ya está. Y si no puedes aguantar arriba en isometría, como vamos a hacer, pues haz solo las repeticiones. Venga, colócate. Pierna por delante, activamos abdomen y venga, arriba todo lo que puedas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, respira, 7, 8, 9, 10 y aguanta arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Venga, cámbialo al otro ladito. Y lo mismo. Colócate. Cuerpo en tabla, activa abdomen y arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y aguanta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, venga arriba. 7, 8, 9 y 10. Muy bien, descansa. Primera serie completada, vamos a por la segunda serie. Venga, vamos allá, prepárate. Colócate, puntas hacia afuera, la rodilla no sobresale ni se va hacia adentro, activo abdomen, aprieto glúteo, recuerda, haz fuerza contra el suelo, que así lo vas a notar mucho más en el glúteo, como si quisieras apretar y deslizar, ¿vale? Y venga, vamos allá. Ahí, uno, dos, 3, venga, fuerza contra el suelo, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, venga, último rango, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, arriba, descansa.
Venga, colócate. Pierna por delante, activamos abdomen y venga, arriba todo lo que puedas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, respira, siete, ocho, nueve, diez y aguanta arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Venga, cámbialo al otro ladito. Y lo mismo. Colócate. Cuerpo en tabla, activa abdomen y arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y aguanta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, venga arriba, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, descansa. Segunda serie completada. Vamos a por la tercera. Venga, vamos allá. Prepárate. Colócate, puntas hacia afuera, la rodilla no sobresale ni se va hacia adentro. Activa abdomen, aprieto glúteo. Recuerda, haz fuerza contra el suelo, que así lo vas a notar mucho más en el glúteo, como si quisieras apretar y deslizar, ¿vale? Y venga, vamos allá. Ahí. Uno. Dos. 3, venga, fuerza contra el suelo, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, venga, último rango, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, arriba, descansa. Venga, colócate. Pierna por delante, activamos abdomen y venga, arriba todo lo que puedas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, respira, siete, ocho, nueve, diez y aguanta arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Venga, cámbialo al otro ladito. Y lo mismo. Colócate. Cuerpo en tabla, activa abdomen y arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y aguanta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, venga arriba, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, descansa. Tercera serie completada. Vamos a por la cuarta y última serie. Venga, vamos allá. Prepárate. Colócate, puntas hacia afuera, la rodilla no sobresale ni se va hacia adentro. Activa abdomen, aprieto glúteo. Recuerda, haz fuerza contra el suelo, que así lo vas a notar mucho más en el glúteo, como si quisieras apretar y deslizar, ¿vale? Y venga, vamos allá. Ahí. Uno. Dos. 3, venga, fuerza contra el suelo, 4, 5, 6,
7, 8, 9 y 10. Venga, último rango. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Arriba, descansa. Venga, colócate. Pierna por delante, activamos abdomen y venga, arriba todo lo que puedas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, respira, 7, 8, 9, 10 y aguanta arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Venga, cámbialo al otro ladito. Y lo mismo. Colócate. Cuerpo en tabla, activa abdomen y arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y aguanta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, venga arriba, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, descansa. Vamos a por la primera serie. Vamos a hacer 10 repeticiones normales, toco suelo sin apoyar y arriba, y 10 en el último rango. Si eres principiante y te cuesta mucho, puedes hacer simplemente las repeticiones normales, o si elevar la pierna te cuesta mucho, simplemente apoya las dos piernas, activa abdomen y aprieta glúteo. Y lo vas a hacer ahí, ¿vale? 10 aquí y 10 en el último rango. O simplemente subir y bajar las que puedas. Apoyas manos, activas abdomen, cabeza al frente, rodilla con rodilla y vamos arriba. Aprieto glúteo, 1, toco y subo, 2, 3, relaja el pie, 4, 5, 6, que si no notamos mucho gemelo, 7, 8, 9, 10, último rango, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cámbialo. Apoyamos la pierna contraria, rodilla con rodilla, activa abdomen y arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chiquititas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, descansa. Para este ejercicio vamos a trabajar la parte posterior de la pierna. Para ello nos vamos a tumbar. Vamos a activar el abdomen con las manos o con los codos. Nos vamos a ayudar para elevar la cadera, siempre activando el abdomen para que no moleste el lumbar y siempre buscando que el glúteo también esté apretado para que no hagamos esto y arquemos demasiado el lumbar y traigamos el pecho hacia adelante, que nos podemos hacer daño en el cuello y en la espalda, ¿vale? Una vez estamos aquí haciendo fuerza, lo que vamos a hacer es dar paso con los talones hacia adelante y hacia detrás y luego con el otro, ¿vale? Vamos a ir alternando piernas y vamos a hacer 12.
ahí vamos a notar trabajo en el tren inferior, o sea, en la parte posterior de la espalda. Si eres principiante y no puedes llegar muy lejos, pues lo que buscamos es más cerquita, pero siempre intentando que el culete no caiga, que es lo que va a hacer que notemos el trabajo justamente ahí detrás. También, importante, no llevéis excesiva tensión en los pies, es decir, intentar que aunque vamos con el talón y la punta la llevamos un poco hacia arriba, que esté un poco relajado, porque si no vais a notar excesivo carga en el tibial, ¿vale? Pues una vez dicho esto, vamos allá. 12 repeticiones alternando. Venga, colócate, activa abdomen, aprietas contra el suelo, aprieto glúteo, levanto un poquito la punta del pie y venga. Separo y junto. 1, intento que no baje la cadera. 2, respira. 3, pues apoyar las manos, los codos, como estés más cómoda. 4, venga, separa y vuelve. 5, cadera arriba. 6, 7, 8, 9, 10, 11 más. Muy bien. Descansa. Primera serie completada, vamos a por la segunda serie. Apoyas manos, activas abdomen, cabeza al frente, rodilla con rodilla y vamos arriba. Aprieto glúteo, 1, toco y subo, 2, 3, relaja el pie, 4, 5, 6, que si no notarás mucho gemelo, 7, 8, 9, 10, último rango, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiado. Apoyamos la pierna contraria, rodilla con rodilla, activa abdomen y arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chiquititas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, descansa. Venga, colócate, activa abdomen, aprietas contra el suelo, aprieto glúteo, levanto un poquito la punta del pie y venga, separo y junto, 1, intento que no baje la cadera, 2, respira, 3, pues apoyar las manos, los codos, como estés más cómoda, 4, venga, separa y vuelve, 5, cadera arriba, 6, 7, 8, 9, 10, 11 más. Muy bien, descansa. Segunda serie completada, vamos a por la tercera. Apoyas manos, activas abdomen, cabeza al frente, rodilla con rodilla y vamos arriba. Aprieto glúteo, 1, toco y subo, 2, 3, relaja el pie, 4, 5, 6, que si no notarás mucho gemelo, 7, 8, 9, 10, último rango, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiado. Apoyamos la pierna contraria, rodilla con rodilla, activa abdomen y arriba.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chiquititas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, descansa. Venga, colócate. Activa abdomen. Aprietas contra el suelo. Aprieto glúteo. Levanto un poquito la punta del pie y venga. Separo y junto. Uno, intento que no baje la cadera. Dos, respira. Tres, puedes apoyar las manos, los codos, como estés más cómoda. Cuatro, venga, separa y vuelve. Cinco, cadera arriba. Seis, siete, 8, 9, 10, 11 más. Muy bien, descansa. Tercera serie completada. Vamos a por la cuarta y última serie. Apoyas manos, activas abdomen, cabeza al frente, rodilla con rodilla y vamos arriba. Aprieto glúteo. Uno, toco y subo. Dos, tres, relaja el pie. Cuatro, cinco, seis, que si no notarás mucho gemelo. Siete, ocho, nueve, diez. Último rango. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, 9 y 10. Cambiado. Apoyamos la pierna contraria, rodilla con rodilla, activa abdomen y arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chiquititas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, descansa. Venga, colócate. Activa abdomen. Aprietas contra el suelo. Aprieto glúteo. Levanto un poquito la punta del pie y venga. Separo y junto. Uno, intento que no baje la cadera. Dos, respira. Tres, puedes apoyar las manos, los codos, como estés más cómoda. Cuatro, venga, separa y vuelve. Cinco, cadera arriba. Seis, siete, 8, 9, 10, 11 más. Muy bien, descansa. Pues con esto hemos finalizado la tabla de hoy. ¿Cómo se ha quedado esas piernas y ese culete? Espero que genial. No te vayas sin decirme en comentarios qué te ha parecido y darme un like.